Lenín Picota, de origen panameño, este próximo 4 de mayo, en la embajada de su país, le va a rendir homenaje a su gran trayectoria, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Panamá con su selección nacional, con los equipos de primera división y también con equipos profesionales. Estuvo a la orilla de las grandes ligas y nos habla un poco sobre esto y otros para temas. Lenín Picota recibir un homenaje el próximo 4 de mayo en la Embajada de Panamá, ¿qué significa para vos? ¿Hay algo que te ha removido? Me imagino que has recibido homenaje en otros momentos, pero bueno, hoy en día que ya estás instalado en Nicaragua, ¿qué significado es para vos? Bueno, la verdad que me sorprendió mucho por parte del señor embajador de Panamá, el licenciado Martínez, que me hizo ese ofrecimiento de hacerme un homenaje como panameño, pues distinguido en otros países, poder llevar el nombre de Panamá, mi patria, pues llevarla acá, ahora donde resido, en Nicaragua. El trato ha sido fenomenal, yo me siento en casa. De hecho, pues tengo mi familia, acabo de tener una hija, y esto, pues, la verdad que muy emocionado, pues, esperando ese día para poder compartir con ustedes, que me acompañen y poder, pues, sentir ese homenaje de Panamá fuera de mi patria, aquí en mi otra patria, Nicaragua. Bueno, yo te agradezco que me hayas tomado en cuenta para estar en esta noche inolvidable para vos. Quisiera conocer de parte de Lenín los 5 momentos más importantes de su vida en el béisbol. Bueno, la verdad que hay mucho para poderte mencionar 5. Uno de ellos, el más importante para mí, yo creo que puede ser el juego casi perfecto que tiré aquí en Nicaragua, que todavía, pues, a pesar de más de 16, 17 años que tiene la liga, todavía pues no ha podido empatarse. Y más que fue en una final, yo creo que eso fue también los juegos que lancé en el Clásico Mundial de Béisbol contra Puerto Rico. Haber sido MVP de un mundial preolímpico que se hizo en Panamá. Campeón pitcher en un mundial también, que nosotros quedamos segundo en una final contra Cuba. Y bueno, de verdad, pues muchos logros en mi carrera, y fuera de eso, pues también haber podido conquistar en mi primer año como manager acá en Nicaragua, en la profesional y en la Pomares. El primer año que tuve, pues pude conquistar el campeonato. Así que trabajando, ¿no? Trayendo nuestra experiencia, nuestro conocimiento al béisbol nicaragüense. ¿Qué sentís que te faltó hacer? Llegar a Grandes Ligas. Yo creo que tuve los números, tuve las razones para estar. Sin embargo, esto, el factor suerte es determinante, ¿no? No estuve en el momento preciso, en el lugar preciso, y para mí esa fue una de las razones por la cual pues no pude llegar, pero los numeritos sí estuvieron. O sea, vos hiciste números, ¿crees que hubo algo adicional que evitó que vos llegara? La huelga. Mira, el año que yo iba para Grandes Ligas, en el año que hubo la huelga, en el mes de agosto, creo que fue julio, agosto, finalizando la temporada, ya me habían dicho que iba para Grandes Ligas. Yo ese año quedé campeón cerrador, 28 salvados de 29 oportunidades en AA, jugador más valioso del juego de estrella. Ya me habían dicho, vas para Grandes Ligas apenas se termina la temporada en AA, y justamente vino la huelga. A nivel amateur, ¿dónde ubicar a Picota en el béisbol panameño? Bueno, siempre me dicen, ¿no? Yo creo que eso lo dicen los periodistas, lo dicen los conocedores de béisbol, pues se habla de gloria del deporte. Yo me siento que hice lo que tenía que hacer durante el tiempo que estuve jugando, y ahora como técnico, pues también haciéndolo mi trabajo, llevando mis conocimientos al terreno. Y bueno, cuando uno hace lo que le gusta y uno lo trata de hacer bien, las cosas salen solas. ¿Algún momento desagradable en tu carrera en el béisbol como atleta? Bueno, esos son momentos que a veces uno no trata de recordar. Si hubieron algunos momentos desagradables, pues... Juegos que te sacaron a palo. Me refiero a cosas del terreno. Mucho. Eso hubieron mucho. ¿Cuál fue el bateador que más respetaste a nivel internacional? Mira, hubo un panameño que José Macías, que ese bateador yo no lo podía sacar de out. La única forma que yo le dije que lo voy a sacar de out, le voy a decir que lo viene, cuál es el picheo viene, y así fue que lo dominé, pero era un bateador muy difícil. Creo que para mí eso fue uno. Yo me enfrenté a Sammy Sosa, a Juan González, en los tiempos de que yo estaba en ligas menores, y lo dominaba bien, pero había ese bateador, pues José Macías nunca lo puede dominar bien. Estás hasta hoy con una misión cumplida. ¿Qué te hace falta para que puedas sentirte ya orgulloso y decir, bueno, ya me puedo ir de este mundo? Como persona, pues darle ese reconocimiento a mis hijos, pues de que su padre, pues, fue dentro de lo que hace, de lo que hizo, pues lo hizo bien, lo ha hecho bien, y yo creo que básicamente eso para mí me llena de mucho orgullo, pues poderle decir a mis hijos, pues, y que ellos sepan quién fue su padre, ¿no? El momento que le llegue el turno, como dicen. Pero la verdad, lo más emocionante, pues, es seguir dentro del terreno, seguir en este deporte, vistiendo este uniforme y enseñando lo que uno sabe.
Gracias, Lenín. ¿Cómo no? Lenín Picota en la zona y tumbó la cerca. Lenín Picota vino a Nicaragua como jugador. Anteriormente se había enfrentado a la selección nacional en torneos internacionales. Hizo carrera y aquí en nuestro país se enamoró tanto del béisbol que ya tiene familia en Chinandega. Ahora es el manager de los Tigres de Chinandega. Ha sido el manager en la profesional y ha sido campeón nacional y campeón profesional. Lenín es una leyenda viviente del béisbol internacional.